Hola y muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente no a mi canal. En el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío Honor y Gloria. Como podemos ver, en su último nivel nos pide que consigamos mil bajas con armas compradas en las paredes. Este desafío es relativamente sencillo, no va a dar mucho problema y lo único que tenemos que ver es conseguir armas de paredes que sean interesantes. Eh, sinceramente, cualquiera de los mapas que ustedes escojan está bien, pero yo tengo una predilección por Sinonuma. Eh, simplemente porque está bastante bien el mapa, o sea, sinceramente está bien. Entonces, eh, hay una zona que es una hermosura para aguantar rondas y que viene siendo la zona de excavación. En la zona de excavación tenemos un arma que está en las categorías que a mí más me gusta, que son las escopetas. Tenemos una escopeta de combate que podemos utilizar para este desafío. Eh, ya saben que entre más rondas vayan subiendo, las, las armas se van mejorando en la pared. Entonces, si les consiguen en rondas bajas, va a ser una escopeta normal, pasa a nivel azul, nivel morado y nivel dorado, o naranja, o no sé cómo es. Entonces, entre más tardan en recogerla, obviamente va a ser mejor. De igual manera, la pueden poner o comprársela desde el inicio y pues le van haciendo Paca Punch. Eh, ahí en la zona de excavación está bastante bien para aguantar. Tenemos eh, lo que viene a ser el pacapunch tenemos para escudo y tenemos munición. Entonces es una muy buena zona que tiene una buena arma de esa categoría que siempre utilizamos para zombies. Ahora, una vez que completemos o que compremos, más bien dicho, esta, esta arma o la que ustedes gusten en el mapa que ustedes quieran, vamos a empezar a completar los niveles de este desafío. Para su primer nivel, lo que nos pide es que consigamos 100 bajas con armas compradas en la pared. Para el segundo nivel nos pide 250 bajas. Para el tercer nivel nos pide que consigamos 500. Para el cuarto nivel, nos pide que nos consigamos 750. Y para el quinto y último nivel, como podemos ver aquí, nos pide que consigamos 1000 bajas con un arma comprada en la pared. Como pueden ver, este desafío es relativamente sencillo, no debe dar mayor problema. Eh, puede hacerse en cualquier mapa con el arma que ustedes quieran. Les recomiendo, como ya saben, las escopetas. Si no, una fusil de asalto, un subfusil, tal vez sería lo más recomendable. Obviamente, ya saben que los snipers no son para zombies. Pero, pues, si te quieres desaventar el reto de hacer mil bajadas, adelante, no hay ningún problema. Entonces, yo creo que de momento me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda, aclaración o comentario o lo que quieran sobre este u otro de desafío. Y nos vemos en la próxima.